Cuenta una leyenda urbana que existe una sociedad secreta que estudia hechos paranormales, fenómenos inexplicables y sucesos sorprendentes. Esa sociedad ha sido llamada Oscura Sociedad. En la década del 50, en una casa en demolición en el barrio porteño de La Chacarita, se encontraron unos extraños manuscritos con relatos y sucesos desprovistos de cualquier lógica humana. Y en la parte superior de cada hoja se encontraba un logo como un sello que rezaba con letras góticas: Oscura Sociedad. Muchos ya han de conocer al popular personaje el cual se hace llamar Momo, y cómo no hacerlo si es el momento viral de ahora. En estos días ha estado circulando un video relacionado a Momo, un video el cual nos muestra a una persona cuyos rasgos faciales son iguales a los rasgos de Momo, y además de eso, dicho video viene acompañado de una canción de las populares artistas Becky G y Nati Natasha, la cual sería la renombrada Sin Pijama, canción que además en estos momentos está en tendencia viral. El video se ha estado compartiendo en todas las redes sociales existentes, siendo las principales Facebook e Instagram, donde muchos usuarios mayoritariamente añaden que este video podría ocultarnos mensajes subliminales, mientras que otros lo catalogarían como simplemente maldito. Las conspiraciones relacionadas a este video son demasiadas, pues en diferentes redes sociales este tiene una historia distinta. Por ejemplo, en una página de Facebook catalogan que este personaje que aparece allí es el verdadero Momo, y que además de eso, cuyos rasgos faciales, además de ser supuestamente reales, le fueron provocados por un accidente. Pero como comentamos anteriormente, estos son solo teorías, pues la verdad de la viralización de este video no es porque sea el verdadero Momo, mucho menos porque tal metraje nos oculte mensajes subliminales en milisegundos como muchos catalogarían, pues la verdad es que es solo un simple y sencillo video que fue subido originalmente a Facebook por un usuario que hasta el momento se desconoce el nombre, el cual en la descripción de este video solo agregaba la oración Sin Pijama, haciéndonos referencia a la canción mostrada en el metraje. ¿Pero por qué aparece el personaje de Momo? Pues esto podría ser una máscara que le haya proporcionado alguna aplicación, o además pudiera ser que modificara archivos de alguna aplicación para añadir tal imagen y que ésta siga sus rasgos faciales, algo que hasta el día de hoy no sería nada del otro mundo. La moraleja de todo esto es que hay que informarse bien, ya que hay toda clase de teorías conspirativas circulando por todo internet. Recuerda mirar mis videos anteriores de Momo, donde cuento tanto la verdadera historia de este y la razón por la cual no debes llamarlo ni invocarlo. Recuerda dejarme allá abajo en la caja de comentarios tu opinión al respecto sobre este tema. Envíame un tema interesante a mi correo electrónico, quizás toque tu tema en el próximo video. No olvides suscribirte al canal para más videos así. Nos vemos hasta la próxima. No trates de buscarlos, no trates de contactarlos. Cuando estés listo, ellos te encontrarán. Oscura Sociedad.